Buenas noches, good night, thank you for being watching this streaming, thank you for being following this final of Europe League and Champions League. Mi idioma nativo es el español. I usually speak in Spanish, but I try to speak in English sometimes in this life. But sorry, my English is so horrible, so I will alternate Spanish and English. Bien, hasta ahí hemos llegado. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a la final de la Europa League, bienvenidos a la final de la Champions League, la final de la Europa League que va a jugar Brescia eSports contra AFL 11 Pro Club, uno de los equipos italiano, claramente el Brescia que todos podemos conocer y que tiene una larga trayectoria en la Serie A en Italia. Por el otro lado, un club turco, el cual pues ahora iremos viendo un poco el mapa de sus alineaciones. Let's go to watch the lineups of the teams. Vamos con la alineación de Brescia, efectivamente. El Brescia que jugará en la portería con Xenzo Pérez, defensa de tres con Rafax 20, Hendrix y Miaolín. Tres centrocampistas en línea, Dr. Freud, Animal y Vincek. En el lado derecho jugará Geba, en el lado izquierdo Veselin y arriba Max Kidd y Trey Newk. Por parte de AFL 11 Pro Club jugarán en la portería The Real Pepo, centrales de Breckley 91, Bradco, Moe, Prince, CJ32, de mediocentros defensivos Gashi 520, Oflu 6L, en la izquierda GFB Remi 907 y en la derecha August Schalt, ok, I think I don't know how can I say this name, August Schalt. Medio centro ofensivo para August Han Life y delanteros para MKE Irei 25X y F190507. Bueno, sufriendo con la alineación de los turcos, bastante importante. Voy a quitar esta silla de aquí que queda un poco extraña. Okay, we are waiting for the, our analysts in the match of tonight, in this final of European League. It's Campi and Uri. Campi, the manager of Arousa North, playing in the BPG Premier. And Uri, who is the national team manager under 21 of Spain. Beside Ale Recre. Ok. Bien, tenemos el enlace. ¿Me habías pasado antes el enlace? ¿Puede ser, Diego, por directo? O sea, por WhatsApp. ¿El enlace de YouTube? ¿Enlace de YouTube? Vale. Es básicamente por leer el chat. Ok, yo creo que el partido va a ser súper igualado, así que tendremos un partido de muchos quilates. Tenemos ya, por cierto, también encuesta, no sé si cómo se dice encuesta en inglés, tengo un problema con esa palabra, qué pena. La encuesta dice de momento que gana Brescia. Coge el traductor, Leo. Bueno, veo que hay bastante cachondeito con el tema. Con lo fácil que es ponerse de ID alfabético, Leo. Eso es verdad, ¿eh? Saludamos a Morbo Flores. Thank you for being watching this stream. Thank you, Rafabético, too. The match is going to start right now. The invitation request is it's on our screen. So let's go. Let's watch who is the future winner of the Europe League. Empezamos el partido. Está jugando
Gashi para Prince. Cuando atrás para Oflu. Oflu abriendo a banda. Buena la carrera ahora de Oguz. Oguz para F. F para Oguz. El centro al área. Puede ser buena para Emre. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Emre. Marca Emre. Primer gol de la final. Y es para FL Eleven Pro Club. Que consigue adelantarse en el marcador. Marcan los turcos. What a strike. What a nice shot. What a goal. Congratulations, Eidef L11 Pro Club. For being winning this match, but it rests so much. Como dijo Carlo Ancelotti, 90 minutos, molto longo en el Santiago Bernabéu. Pues aquí exactamente lo mismo. Ahí está. Di Lorenzo para Tagliatella. Tagliatella para Dentice, así de repente me acaba de entrar un hambre que lo flipas. Ahí está Di Tomaso. Tomaso que la puede jugar. Ahí está Kinchi. Directamente a las manos de Three al Pepo. Y al Pepo que levanta la cabeza. Levanta la cabeza mientras vemos la repetición del gol. Fusco, Scarpellino, Miuli, Fusco. Di Fiore Tagliatella jugando muy bien ahora el Brecht. El pase es extraordinario. Ojo al segundo palo porque podría haber hueco. ¡Hani! Offside. Offside. Yo no sé si era muy claro, pero desde luego el árbitro lo ha pitado. El árbitro asistente no ha tenido ningún tipo de duda. Ahí está Erey jugando Fusco. Fusco que intenta robarla. Va a conseguirlo tocando en cortito para Dentice. Dentice atrás para Miuli y no sé cómo lo estaréis viendo vosotros, pero a mí me está pareciendo un partido bastante igualado, aunque ese gol le da una ventaja a los turcos importantes. What about the match? I think that it will be great that you comment in the chat. I will try to read you, but I don't speak Turkish. Okay. Cameraman Melik, thank you for being watching this stream. Quincy tocando para Di Fiore. Eso sí, ahora el balón es de los italianos. Juega Tagliatella abriendo a banda. Buenísima Tagliatella para Hani. Hani que lanza la carrera. Hani que intenta jugarla para Di Tomaso. Tagliatella. Scarpellino toca para Dentice. Se la va a llevar a Flui. Erey para Emre y sale ahora AFL con mucha velocidad. Tocando atrás para Gashi, intentando quitarse un poco de medio la presión de los italianos que cierra muy bien con línea de 5. Erey, Scarpellino, Miuli. El balón que va a ser falta peligrosísima para los turcos. Kick off for the Turkish team. Oh, Tagliatella, corner kick. We can speak in italiano. Benvenuti, benvenuto. In English, cameraman, please. In English. I'm suffering about my English. I don't want to try in Italian or Turkish, bro. Quincy. Jugando Quincy. Se la lleva Gashi. Y Gashi que cambia el juego. La vuelve a ganar Miuli. Aunque ahora vuelven a salir los turcos desde atrás con Emre. Di Tomaso semi para Oguzhal. F buscando el movimiento de continuación, llegaba Husan Life. King Cap dice que si necesitan portero que se mete. Yo creo que todos quieren jugar este partido, ¿eh? Bola de Dentice, busca la espalda, es buena para Kinchi. Kinchi que se interna dentro del área, el regate, la pisadita, regatea, la misma, la caricia, la juega Dentice, dispara. Oguz que consigue despejarlo, aunque otra vez es Hani quien intenta llevársela. Uzankal que la saca y Efe que busca y encuentra a Scarpellino que finalmente se ve a la pelota por línea de banda. Mamma mía, Max, qué escandaloso. Está jugando muy bien el equipo italiano, jugando francamente muy bien, pero los turcos están cerrando muy bien las vías
en zonas de tres cuartos. Eze para Erey. Erey que abre a banda, buena para Enrey. La parada de Pérez. La parada de Pérez, importante parada de Pérez. Consigue sacarla. Augustan Life la pone, buenísima. Enrey. Pérez. Freedom for this Kraken. Emre Di Tommaso, nuevamente Gashi. Gashi que se va. Están teniendo las ocasiones más claras los turcos, claramente. Claramente. Tocando semi para Ovlu. Ovlu Irei. Irei que la pone. El balón que sale rebotado. Emre que se interna. Dispara otra vez Pérez. What a wonderful goalkeeper. Otra vez el balón dentro del área. Fusco. Fusco para Blue, Blue, Scarpellino, Scarpellino, Semini, despeja Hani Brescia, que está ahora sufriendo. Está apretando muchísimo. AFL 11 Pro Club. El disparo, y ahora es cuando preguntaríamos en España cuánto está el peso atómico del salchichonio. Balón arriba. Pizza, pasta, piselino. Big Billy. Toca Enre para Irei. Levanta la cabeza Irei para Ovlu. Busca el desmarque. Podría ser bueno. Salía Efe atrás para Husan Live. Toca Gashi. Gashi para Irei. Miuli que se la quita. Enre que intenta abrirse hueco. Ahora el Brescia de verdad que está sufriendo. Son los mejores momentos de los turcos, gol aparte. Pero claro, el gol ha sido tan tempranero. Por cierto, ninguno de nuestros colaboradores ha llegado, ¿no? Y estamos en el lugar de siempre. Ousan Kal. Tocando para Ovlu. Nada, se la va a llevar Dentich. Final de la primera parte. Bueno, final de la primera parte en un partido... Yo creo que al final podríamos decir que bastante dominado por parte de AFL. Estamos viendo las repeticiones. We're going to watch the replays and some opportunities of the teams. Yo no parlo italiano, Big Billy. Yo no parlo. Nunca. Piscona. ¿Eh? Ok. Bueno, ahí está. Las estadísticas del partido. Y volvemos otra vez al encuentro. Segunda parte de este primer partido. Tagliatella. Buscando bola arriba. El host favorable a los turcos. Esto es importante. Ya lo sabéis el porqué. Printe. Jugando Printe para Efe. Efe que intenta llevársela. Se la lleva por banda Lenge. Efe, Prince, Ovlu, jugando para Guzan Hkal. Efe, Hani. Hani Tagliatella buscando la espalda de la defensa. Podría ser buena, bien Quincy. La toca con la testa. La testa de Quincy, podría ser falta. Falta peligrosísima para los italianos. Ojo al libreto táctico de los italianos. Toca en corto. Buena para Dentiche. Dentiche que gana la línea de fondo. Ojo al balón en el segundo palo. The Real Pepo que atrapa el esférico. Y se la lleva al otro lado. Emre. Busca Di Tommaso. Di Lorenzo. Di Lorenzo para Quincy. Quincy que se va. Quincy que sigue. La espuelita de Quincy para Di Tommaso. Di Tommaso que intenta regatear, lo consigue, lo puede conseguir efectivamente para Quincy. Quincy que se da la vuelta, intenta disparar el disparo. Que rebota en la pierna del jugador turco. Y tiene que salir de Real Pepo. Buscando Irei a Scarpellino. Di Tommaso. Di Tommaso para Dentiche, sale otra vez el Brescia. Ha salido con otra energía el equipo italiano. Ahí está Di Lorenzo. Di Lorenzo tocando para Gashi. Gashi que intenta darse la vuelta. Di Lorenzo directamente a línea de banda.
Bola para los turcos. Aupa Reala, gol España. Gracias, Tanete. Oye, y un poco también gora Leo Madiba, ¿no? Busca la pelota Tagliatella dentro del área. Prince, que tiene que despejar pierna izquierda. Balón en el centro. Tocando Di Tomaso. Rebotaba en la espalda de su compañero. Vamos a ver ahora quién gana ese balón por arriba. Vuelve a ganarlo el Brescia. Lo vuelve a ganar el Brescia con Di Lorenzo. Será para los turcos el balón, que ahora no le dura nada a ninguno de los dos equipos. Tocando Irei. Dicen que EIFL 11 Best Club. Ahí está Fusco. Que la va a mandar al córner. O Flum al primer palo. Di Tomaso. Intenta salir el Brescia. Minuto 62, casi 63. 1-0. Favorable a EFL 11 Pro Club. Siguen ganando los turcos. Merced al buen gol que marcaron en los primeros compases de la primera parte. Sale desde atrás el Brescia con mucha potencia, pero Ozan Light que consigue cortar el esférico. All the play in the midfield. I don't know if you have this opinion, but most of the play is in the midfield and so much impressions in the passes. Ahí está Bracton Mold tocando para Oflu. Oflu para FF para Ozan Light. Guzhan Live para Guzhan Kalt. La toca centro para Efe. Intenta llevarse la Tagliatella que la cortaba. Vuelve otra vez Efe. ¿Será saque de esquina? No. Posición antirreglamentaria del jugador turco. Realización, ¿me escuchas? Pérez. Cercanos a los 200 espectadores. No, ya los superamos. Ojito, Dentiche. Ojo al balón de Dentiche, Hani. Que la tenía que intentar conectar. Posición antirreglamentaria. No me ha parecido una posición antirreglamentaria. Era simplemente ese dato. Scarpellino para Hani. Hani para Tagliatella. Tagliatella, Oflu. Oflu para Efe. Efe que busca y encuentra a su compañero, aunque Scarpellino vuelve a cortarla. Di Tomaso ha cerrado ahora el Brescia la línea defensiva. Di Tomaso, semi, buscando a Muli. Muli que consigue cortarla. Balón para Dentiche. Dentiche que avanza por banda derecha. La va a poner el centro. Prince gobernando los cielos. La saca desde atrás Di Tomaso. Di Tomaso, falta. Falta peligrosa. Yellow card. A dangerous slide tackle. Guzhan Life. Que ve la tarjeta amarilla. Cameraman dice: Guzhan Life is youtuber and sported the best player of all. Ok. Ahí está Hani. Hani para Kinchi. Kinchi intenta girarse. Prince. Que lo consigue. And we are going to say hello to the boss. Thank you, Aaron De Losa, for being here and for being organizing this tournament, this important tournament in the big PG calendar. My English is so horrible, Aaron. My English is so horrible. Hani, la pisa, la esconde, la juega para Di Fiore. Di Fiore, bola arriba para Irei. Tocando Tagliatella. Breakout mode. La intenta bajar Di Tomaso con el pecho. Nada, no hay manera de que ninguno de los dos equipos controle un mínimo el partido. Ha habido un momento que sí que AFL 11 Pro Club conseguía hacerlo. Pero el resto ha sido un partido, pues eso, propio de una final. Ahora sí que tenemos a uno de nuestros analistas ya. ¿Quién ha entrado por aquí? Dentiche intentaba salir desde atrás, juega Emre. Y es bola porque había posición antirreglamentaria de un jugador turco. And don't forget to like the video. Don't forget to like the video. Don't forget to like the video. Di Tomaso. Gashi para Scarpellino.
Los italianos tienen que subir presión como locos, últimos minutos locos. Estoy totalmente de acuerdo. Tienen que subir la presión, pero creo que es doble partido. Por lo tanto, tampoco hay que volverse excesivamente loco. Ahí está Oblo tocando para Wuxan Life. Toca Emre. Emre Di Lorenzo. Gashi vuelve a poner la Gashi de Fiore, que tiene que defender el asedio por arriba. Di Fiore otra vez. La baja Brescia podría tener la última, no, porque va a robar la Wuxan Cat. O Wuxan Life. Parada de Pérez. Battle in the midfield for both teams. I'm totally agree, bro. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Garcia corner. Es la última y será para Brescia. Tocará Tagliatella. Breath and Cow Mode. Esto va a terminar. Termina el primer partido. 1-0. Gana AFL Pro Club. In a match with lots of imprecisions in the midfield, I think that AFL 11 Pro Club was best, that was better than Brescia, and he scores a early goal at the beginning of the match. I think that Brescia can resolve this final because it's just a 1-0. But the defensive structure of the Turkish team is so good, and it will be so hard for the Italian team, for the Brescia team. This is my analysis in English, and I will end. Thank you so much. Sociedad play after this game. Buen inglés. Bueno, sí, lo intento, Adri Crook. Va a ser que no, pero bien, lo intento. Primer partido, Game 1. AFL 1-0 Brescia. Partido importante. Partido importante. Estamos viendo las repeticiones del encuentro. Carrerita de Ntiche que intentaba ponerla. Yo sigo sin ver el fuera de juego. Sigo sin verlo en esta jugada. Tenemos el gol. Lo hemos llegado a ver, el gol, Diego. Busca aquí otra vez la jugada de Ntiche, y de Ntiche que intentaba chutar, pero la defensa turca está organizada a las mil maravillas. Pues eso es lo que estoy pidiendo. Sí, aquí tenemos el gol. Ahí está Oflu, que jugaba para Augustin Kalt. Es la jugada del gol, claramente. Ahí está Augustin Life. Conseguía el control en recon el pecho, la bajaba y metía el primer gol del partido, que ha sido un auténtico golazo, porque era un centro anticipado que ya sabéis que laterales salen muy bien, y llegaba al corazón del área y desde ahí controlaba con el pecho, la bajaba y metía gol. Así que Hadi Bastir AFL. I don't know what's the meaning AFC. Bueno, el partido que estará a puntito de comenzar ya para el segundo encuentro de esta final, que además vamos con el tiempo. Thank you so much for being watching this streaming. Thank you for much so much, because we are almost 300 persons watching this streaming in the official BPG channel. Thank you so much for being supporting my horrible English. ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? Hola. Hola, Campi. For all the guys who are watching this streaming, the persons who enter in the channel is Campi, manager of Arosa North, playing in BPG Premier. Bienvenido. Campi, ¿qué tal? ¿Has podido ver algo del primer partido? No, está hablando un tema importante de mi club, la verdad. Ojo. ¿Alguna primicia que nos puedas dar? No, no hay primicia. Ah, que ha entrado Uri también. Oh, hemos entrado los dos. Madre mía. Bueno, for all the people, the second voice is Uri. Uri is the national manager beside Ale Recre, of the national team of Spain under 21.
playing usually in PS4 and sometimes in PS5. ¿Qué tal, Uri? ¿Tú has podido ver algo tampoco, no? Un poco el final, pero tampoco está cenando. Pero bien. Bueno, King Cap nos comenta que han jugado muy bien, con muy buen gol. Para mi gusto, los italianos muy defensivos. Ojalá salgan con una 3-5-2 y sea un partido más al contraataque. Yo creo que los italianos están absolutamente forzados a dar un paso hacia adelante, King Cap. O sea, tienen que dar el paso hacia adelante o esta final se les va a escapar como agua entre los dedos. Dicho esto, ¿conocéis a cualquiera de los dos equipos? ¿Os habéis enfrentado a ellos? Entiendo que Uri es más complicado, pero Campi, ¿te has enfrentado a Brescia o a FL Eleven Pro Club? No. Pero sí he visto cosas de Brescia. Bueno, el primer partido ha sido, sobre todo ha habido un momentito que estaba dominando mucho el conjunto turco, han marcado muy, 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 muy prontito y los italianos un poco se han visto por detrás en el marcador y eso siempre, como sabéis, lo complica todo. Bueno, comienza el partido con Di Lorenzo jugando para Dentice. Dentice, que levanta la cabeza, se la va a llevar Erey. Erey para Efe y Efe abriendo banda para August Handkalt. Oflu. ¿Habéis visto que bien pronunció August Handkalt? No. Buenísimo. Brad Comode, sí. Y trilingüe también. Toca Efe. Efe para August Handlife. Ahí está August, 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 August. Moritz. Finalmente Pérez. I think that the best player in the final right now is Pérez, the goalkeeper of Brescia, because they are making so lots of saves, saving the position of Brescia in the, into the final. Ahí está Tagliatella. Estoy intercalando alguna frase en inglés para que la gente tampoco se me aburra mucho. Ahí está Quinchi, 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 que se va. La para. La parada de Real Pro Club. Sigo malo de la garganta y que vamos, Scarpellino. Gashi la va a poner arriba. Bueno, de momento, menudas dos intervenciones de los porteros. Campi, qué importante es tener un buen portero. Oigan a mí. Muchos puntos mandan mis dos porteros. Recuérdame quiénes son los porteros de Arousa. Dani Vera y Dani Madrid. Bah, Dani. No tienen ni idea de jugar ninguno de los dos, ¿eh? Especialmente Dani Vera. Ya sabes que en el Impact Match... vamos muy a tope con Dani Vera. Vamos, el día que tiene el partido, ahí está Tagliatella, Tagliatella para Dentice. Dentice que se va al suelo, eso es falta, posiblemente tarjeta. Cartulina amarilla. Another dangerous kickoff for Brescia. Vamos a ver si hay jugada de estrategia. Habrá que hacer un ratatatatata si marcan. Ahí están los italianos directamente a puerta. Mucha potencia, poca colocación. Uri, lo de las faltas en este FIFA por fin han vuelto. Sí, nos teníamos mal acostumbrados con el marquito las faltas y ahora está un poco más difícil meter un gol de falta. Sí, porque lo han nerfeado, ¿no? Ese disparo potente que le salía a Neymarquito. Se lo quitaron. Oh. Sigue estando, pero desde tan lejos ya no se puede. Ya es más complejo, ¿no? Antes le pegaba de casi medio campo y lo metía. Qué máquina. Aquí hemos casteado dos goles suyos absolutamente sensacionales. Uno con la selección y el otro con el club. Por cierto, ahí está Dentice. Dentice que se mete dentro del área. Qué mal giro había hecho el italiano. Se había quedado solo en el área pequeña. Se había quedado solo Tagliatella, la saca Wolfgang. Me estoy quedando sin voz. Mi amigdalitis que no remite y yo aquí pegando voces, ¿sabes? A mí me metió uno de medio campo, maldito Neymarquito. Butra 009 que también aparece por aquí. Tanete, estás en todos lados. Sale Brescia desde atrás, directamente fuera, impreciso, la final, que necesita un gol de los italianos para echarle un poquito de sal y pimienta, quizás preparar uno... ¿Cómo fue el 1-0, prepartido para... Sí, primer partido 1-0 para AFL 11 Pro Club. Uf, el nombre también se las trae. Tocando, Tagliatella, rápido para Di Tomaso. Di Tomaso, que tiene movimiento a continuación, podría ser bueno. Di Lorenzo intenta girarse. El árbitro considera que no hay ningún tipo de acción punible en esa jugada.
Y será fácil para The Real Pepo. Prince tocando atrás. Prince que juega Scarpellino. Tagliatella tocando para Di Tommaso. Cada vez que nombro Tagliatella me están dando ganas de comerme una pizza. Ahí está Scarpellino. Otra vez los italianos intentando jugar y los turcos cerrados en dos líneas, una de cinco y la otra de tres, cerrando absolutamente todos los caminos por el centro. Quizás es lo propio de una final, ¿no, Campi? Sí, cuando has dicho que el primer partido italiano han salido defensivo, es que por lo que estoy viendo ahora el juego italiano, el juego turco, bueno, con cualquier juego en contra que vaya medio mal, aunque te metan, tienes que seguir cerrado porque si no una sangría. Es lo que está haciendo ahora los turcos. Están más cerraditos procurando que no metan gol. Ahora hay que aprovechar las bandas, los carrileros y los delanteros que caen entre líneas. Bueno, y luego tenemos una final de Champions. Yo creo que es sensacional. Para muchos, los dos mejores equipos de Europa frente a frente. Para mí, también. Aunque la temporada última de premios que ganó el Real, Big Boy se destacó también. Ahí estaría el top 3, ¿no? Sí. Uri, ¿cómo estás viendo el partido? Bastante igualado. Estaba... ¡Ojo, ojo, Di Lorenzo! ¡Qué parada! ¡What a save the Real Pepo! ¡What a save the Real Pepo! Before this match, we are talking about the good performance of Pérez, but the performance of Real Pepo is so amazing in the second match. Uri, perdona, te estaba interrumpiendo. Que es lo que decía, que José hay que estar más cerrado y yo destaco a los porteros. Me están gustando mucho lo que he visto de los dos porteros de los dos equipos. Sí, porque llegar, están llegando. Ahí está Efe. El pase de la muerte que no le va a llegar. Di Tommaso para Hani. Hani para Tagliatella. La toca en corto. Fusco. Y buscando cierta velocidad, lo que ha encontrado es una gran imprecisión. Otra vez. Nos encontramos con el peso atómico del salchichonio, Campi. Bueno, en verdad, si le salen bien esos pases largos, es ocasión prácticamente clara. Porque sortea toda la defensa. Claro. Está claro. Di Lorenzo. Irei que buscaba la bola. Tocará otra vez Di Lorenzo, poderoso en el juego aéreo. Quincy. Tocando para Tagliatella. Tagliatella para Di Lorenzo. Dentice dentro del área. El pase de la muerte que no entra. No les están entrando esos pases. Y yo creo, Uri, que quizás más que por abajo habría que buscar la llegada del carrilero. La llegada del carrilero. Por segundo palo, podría ser. Sí, ¿no? Se tendría que girar el balón de lado a lado hasta que encuentren un espacio para que entre el carrilero y pueda filtrar al medio, yo creo. Está ahí, mover el balón, basculaciones rápidas. Vemos las repeticiones, aquí la jugada de Quincy que finalmente sacaba de Real Pepo. Repeticiones del partido con Irei, que buscaba y encontraba. Varios caminos y aquí el lanzamiento de falta que iba a chutar ligeramente desviado Quincy. Todo tiene todos tres palos. Ojo, esto es ya el todo por el todo. We are going to watch the decide the situation. We are going to watch who is the next winning of the European League. Still the advantage for the Turkish team, Di Tommaso. Mis cuerdas vocales no van a aguantar. Ahí está Di Lorenzo. Di Lorenzo break. Y break que se encuentra con la oposición del italiano. Consigue forzar el brecheo del saque de esquina. Fiore. Marca el Brescia. ¿Podría ser Brescia ilegal ese gol? ¿Eh? ¿Eh? ¿No podría ser ilegal? Por la defensa de tres.
No, ¿De qué? porque uno de los jugadores ha puesto mucho al portero y creo que no lo ha dejado moverse. Eso lo tendrán que reclamar los jugadores turcos. No sé si es una norma de VPG Europa, he de decirte, Campi. Habría que ver la repetición. Diego, cuando puedas, si nos puedes poner la repetición otra vez del gol, que lo podamos ver ahí en pequeñito, cuando puedas, solo cuando puedas. Ahí está Quinchi, 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 Semi. Se la va a llevar Enre. Consigue empatar el Brescia. Ahora es un buen momento para esa RP. Semi. Buscando el cambio de juego para Prince. Toca de cabeza Urzhan Kal. Desde aquí al menos la repetición no veo nada, Campi. Pero no quiere decir que no haya nada, también te lo digo. De Real Pepo que consigue atrapar nuevamente el esférico, minuto 57. Con este resultado, entiendo que nos vamos a tercer partido. Entiendo que mis cuerdas vocales se van a coger unas vacaciones después de hoy. Se vuelve a ir. El partido de la final de la Champions. Y claro, luego la Real Sociedad, donde ahí hay que darlo todo. Si el score dice 1-0, 1-0-1, they will need to play two more games, Leo. Two more games. Se nos muere. We have to go over to Champions League and keep checking over at Europa occasionally. Ok, Diego, si hay que ir a doble partido nuevamente, nos iremos principalmente al partido de la Champions. Y me tendrás que pasar el enlace del partido de la Europa League para ir viéndolo un poco de reojo, ¿vale? Son dos partidos más. Si van 1-0-0-1, sí. Si hay otro gol, ¿no? Claro. Hola, Jairo Martos, ¿qué tal? Ojo, tenemos al jefe de la Real Sociedad por aquí. A la par que amigo, a la par que bro, a la par que jefe. Ahí está Dito Ma. Dentiche. Dentiche que la pone. La va a robar Bratko. Aunque juega nuevamente Dentiche. ¡Qué peligro tenía esa! ¡Va a llegar Hani Egipsi! ¡Santa Claus is coming at home! ¡The Real Pepo! Porterazo, De momento, de lo que he visto, para mí MVP, The Real Pepo. The Real Pepo y Pérez. Ambos jugadores sensacionales, Pero claro, en este segundo partido está siendo de Real Pepo el que está salvando las opciones de EFL 11 Pro Club. Ahí está Oflu jugando para Prince. Toca F. F para Guzhan Kal. Toca Hani. Me parece a mí que ha llegado ya JKO. Sí, tengo ayuda. Tienes ayuda. Hani. Oh, Hani, Hani. La toca Scarpellini. Di Fiore. Ay, gracias por el silbidito. Venga, nada, 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 Leo. Nada, Leo. ¿Qué tal estás? Ha sido un placer. Bueno, Jota, está mi corazón contento porque apareces por aquí. Mis cuerdas vocales están yendo a derruirse. ¿Sí o no? Madre de Dios. Es que, claro, yo vengo de una reunión, se ha alargado, que flipas. Y he dicho yo que no llego, pero todavía no ha empezado la Real Sociedad, ¿no? Aún no ha empezado la final de la Champions. Estamos esperando a que termine el segundo partido. De momento 1-1 en el global. Ojo, que 1-1 en el global significa dos partidos más. Ahí va. Ojo. Claro, claro, esto puede ser locura, pero nos iremos al partido de la Champions. Partido de la Champions donde además podremos ver a la Real Sociedad. Saludamos a todos, a los 327 personas que están viendo ahora mismo el stream de VPG. Thank you for being watching this streaming. Thank you for all the subscribes, all the follows, and don't forget to click on the button of like in the video. Thank you, thank you, thank you so much. I'm Leo Madiba, and by my side, JKO and Campi and Nuri. And my English is so horrible. I know. Di Lorenzo, buscando balón por banda. No te rías, JKO, te reviento. No me río. Estoy contento, Leo. Echaba de menos estar aquí contigo. Ah, qué bonito. ¡Ojo a los italianos que tienen bola en la frontal! Oye, pues mira, sí, me vas a echar un capote. ¡Juega Tagliatella! ¡Jota! ¡Ataca a los italianos! ¡Están atacando los italianos! Está jugando Brescia contra AFL. AFL 11 Pro Club. 11 Pro Club.
juega desde atrás, intenta salir por esa banda derecha, prolonga un gran pase ahora arriba, buscando ya quizás un centro. De momento se conforma con el pase, ese balón que cae dentro del área, no es penalti, se van al suelo dos jugadores y la salva Pérez, el guardameta de AFL, que ya consigue lanzar Brescia. Un buen saque desde... ¿Es de Brescia? ¿Está cambiado? Sí. Claro, a segundo tiempo, claro, es que llego tarde y pasa lo que pasa. Está jugando ahora sí, AFL. Buen control, gracias Campi. Ahí están jugando desde atrás. De nuevo arriba, buena recuperación de AFL. Y queda un minutito, nos vamos a ir ya al descuento. Que no será más de un minuto. No sé si ha habido alguna falta, algún penalti. No ha habido, Leo, gran cosa, mira, un minutito. Y nos vamos a ir ya con esto. Esto significa que hay dos partidos más. Hay dos partidos más que iremos conectando. Los tendremos los dos en pantalla, pero claro, nos centraremos en la Champions. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Fuera! La yo ahí no hubiera tirado. Hubiera avanzado un pelín más. Dentiche que lo buscó. La maldición ahí. Dentiche que lo buscó. Uf. Muy cerca, ¿eh? En esa última jugada. Aquí podemos ver el replay. Si marca ese gol, hago el ratatatatata más eterno y más épico de la historia de los ratatatatata. Míralo. Si ahí controla, yo creo que se va el defensa. Sí, yo creo que también, ¿eh? Sí. Pero ya sabes, último minuto. Pasan cosas raras. Te precipitas. La gloria frente a tus ojos. Jota, acabo que entra a castear, te pones más nervioso. Sí. Mira, Kibi, mira la repetición, Leo. Miro. ¿Se pone ahí al lado del portero, eh? No lo molesta mucho, vale, no. We are watching if the striker are disturbing the goalkeeper, but I think that no. It's a clear game. Pero bueno, Jota, ¿dónde está tu pelo? ¿Dónde está mi pelo? Estoy calvísimo, Leo. ¿No lo habías visto? ¡Go to the fucking gym! Ay, buenísimos esos vídeos, ¿eh? La gente bueno, no, igual Papa no entiende Suolio. La referencia, pero son buenísimos. Papa Suolio. Papa Suolio. Increíble. Bueno, ¿qué, Jota? Se me ha caído el pelo de tanto pensar. Este curso ha sido completito. He decidido raparme porque, claro, tú te habías rapado en un momento y he dicho, quiero seguir los pasos de Leo. Y así estamos. Mala idea, ¿eh? No me queda bien. Me lo voy a volver a dejar largo. Pero si estás guapete, tío. Estás guapete. Pareces recién salido de West Point. Parezco un militar más aquí. Pero sí, sí, no está mal, ¿no? ¡Coronel JK! Algún día, algún día. ¿Qué tal está la gente? Pues mira, ahora tenemos a Cameraman Melik diciendo best streamer. I don't know if he's saying about me or about Jotacao or both. Or both. It could be both. Oh, best streamer, okay. Yes. Okay. ¿Mucha gente española o no? Sí. Oh, ¿sí? ¿Hay representación española? Hombre, he de decirte que tenemos a Don Jairo Martos viendo el partido. ¿Sí o no? Sí. Ahí está, que puso a UPA. Bueno. Es un Aurrera Reala. Sí, señor. Aurrera, ¿no? Sí, señor. ¡Vámonos! Porque tenemos ya la final de la Champions. Necesito, Diego, que nos pases, por cierto, el vídeo. ¡Ah, sí! Let's go to watch the video. Jota, we are going to introduce the Champions final video. Me hace ilusión porque yo pensaba que iba a poner el oficial de VPG y ha puesto el que he hecho yo. Ojo, ¿eh? Ojo. Pues a mí me ha gustado. Si no me lo hubieras dicho, Leo, habría pensado que... Está guapo, tío. Está guapo. It's so amazing the video. It's so amazing. JKO. Nice. I like it so much. Thank you so much. Tenemos por aquí a Borealito, Adri, JKO. ¿Te acuerdas de mí? Zeki, el portero de la Comu de Instagram. Me acuerdo de ti. Ojo, mucha gente por aquí, me gusta.
¡Ojo! ¡Un Power 8 internacional! ¿Eh? ¿Sabes quién portero era Comu? Si es carrilero ahora, juega en mi equipo. Antes era portero en la comunidad de fines de semana, que ahí es donde empecé yo a castear. Uf. Cositas, vamos a ver lo primero de todo, ahora sí el vídeo oficial de VPG y ya empezamos con toda la previa del partido. Vamos allá. Ahora sí, ha llegado el momento de Champions J. Juegan posiblemente los dos mejores equipos de Europa, OneMind y Real Sociedad, o lo que es lo mismo, en la última edición del VPG Premier, campeón y subcampeón. O sea, más no podemos pedir. Es impresionante, es impresionante. A mí, en cuanto me llegó la noticia a Twitter, cuando me avisasteis de que había pasado la Real Sociedad, porque yo últimamente estoy muy, muy descolocado del tema, me ilusioné un montón. Me ilusioné un montón porque hay muchos conocidos y obviamente representación española. Siempre nos gusta, Leo. Y es un equipazo. La Real Sociedad viene a ganarlo todo, así que, bueno, vamos a ser imparciales, eso está claro, porque estamos aquí en el canal de VPG. No, no. No. Yo te quiero preguntar algo, Leo. Va a ser un puntito. Dime, venga, Campi. Si gana la Real, sería el primer equipo español que gana la Champions, ¿no? Sí. ¿Y el primero que hace triplete? ¿Premier, Champions y competición nacional la misma temporada? Tendríamos que preguntarlo. Aaron, you are in the chat. If Real Sociedad wins, is the first team who makes the three caps, BPG Spain, BPG Premier and Champions in one season? It will be yes. The first team. Yes. Oh no. Sí, señor. Tremendo. Pues tenemos ahí un aliciente más. ¿Qué tal si vemos ya las alineaciones de los dos equipos? Porque está plagado de jugadores hiper mega conocidos dentro del mundo clubes pro. En la portería para OneMind, Guy Jesús. Defensa de tres para Mook, Hirfield y Wexstick. Ojo que Hirfield, aunque el equipo es italiano, Hirfield es el seleccionador inglés. También está Fraser Cobb, jugador muy conocido dentro de la comunidad, también inglés. Inside Fraser, que es el manager de OneMind. Por la izquierda juega Franchiolf, por la derecha Maître Dagon. Medio centro ofensivo para Warren y arriba Sasiox y el Yuda. Y por la Real Sociedad, ¿quién juega? JK. Pues los tenemos por aquí ya en portería, Anonym. En la defensa de tres, Yaguito, Baldi y Guillem. Dos mediocentros defensivos, Cristitos y Raven. Banda izquierda para Juan Lukaku, banda derecha para Yasin, Alex de mediocentro ofensivo y una delantera que cierra un equipo brutal compuesta por Ferestar y Rayo. Y ojo, nos está diciendo Virtual Pro Gaming que les escaparía una copa y sería la eSports Cup. Por lo tanto, son noobs. Ajá. A ver. 3 de 4 no vale absolutamente nada porque no ganan la eSports Cup. Sí, señor. La encuesta completada ya de quién ganaba la final de la Europa League, la ganaba Brescia. Está AFL y Leven con 36%, Brescia con 63%. Os recordamos que van a doble partido nuevamente de stage on between Brescia and AFL 11 Pro Club ends in a draw. It's empate es draw. Jota, sí, ¿no? Yes. Okay. And draw. They are going to make another two matches, but we have to switch on the Champions League final.
Ya tenemos la encuesta nuevamente y ahora sí podemos dar datos de audiencia nuevamente. Batimos el récord del año pasado. Tenemos ahora mismo 1.310 personas viendo este directo, Jota. Ni tan mal para ser Pro Club. Que obviamente es la primera vez en la que estoy delante de tanta gente comentando Clubes Pro. Es impresionante. O sea, nunca había visto tanta gente reunida para ver Clubes Pro. Me ilusiona mucho. Y I must say one thing. Now the poll is in the chat. Now you have to vote for Real Sociedad if you want to stay here in the chat. If you are going to vote for One Might, we are going to ban you. That's the thing. That's the thing. You have to vote for Real Sociedad. And it's losing. But, ojo, cuidado, Leo. Nada, iba a decir que estábamos recuperando. ¿Mi mensaje está funcionando? Ojo, Creo que no. No. Lo que has dicho, Jota, no me entero de nada, ¿eh? Yo con el inglés estoy peleado. Ya está la encuesta en el chat y que veo también a la Real Sociedad si no los baneamos. Otra cosa que os iba a decir, a ver... tengo un audio mítico y extraordinario. Escuchamos a Jairo Martos, declaraciones previas al partido. Buenas noches, soy Jairo Martos, soy el director deportivo de la Real Sociedad y quería desearle suerte al equipo para esta noche. Confío plenamente en ellos. Para mí ha sido una grata sorpresa encontrarme con este grupo, ya que en este sector, en esta plataforma de FIFA 11 contra 11, es muy complicado conseguir un grupo tan unido. Y bueno, darle las gracias al grupo, a Juanlu y a todos por cómo están llevando la temporada. Y espero que nos den una alegría esa noche. Venga, mucha suerte, chicos. Hasta luego. Palabras de Jairo Martos, campeón de SLO con Baskonia, campeón de la Liga con Zidane y de la Copa y de, vamos, y yo creo que es el gran coleccionista de cosas en los eSports en España, pues ahí lo tenemos a Jairo Martos. Let us know where you are watching from. Welcome, Jazz. Japan! Ramis, Japan! I love Japan. UK, from the Balkans. Norway, Scotland. Thank you so much for being watching this stream. Jota, esto está ya. Ahora ya sí que no hay otra opción. Nos vamos al partido. Vamos allá. The match is starting. Now, jokes apart. GLHF, ¿no? GLHF. Good luck, have fun to both. Me ha encantado esa publicidad. Sí, me acabo de quedar loco. Digo yo, madre de Dios. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No, aquí vemos agua, ¿vale? Chicos, tenemos ya el partido y empieza el conjunto de One Mind atacando. Peligro en la defensa, Leo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comer? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡No puedo creer! ¡Gol de One Mind! ¡Marca el primero! El equipo italiano con ese tiro desde fuera. Bueno, un chut que no pensaba que entraba, pero ha entrado, Leo. Bueno, nos toca remar. Desde el principio. Pues marca el primero. Gol, 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 gol. El de One Mind. ¿Cómo empieza la final, eh? ¿Cómo empieza la final? Ahí está. Fenestar para Raven. Raven para Rayo. El balón de oro que intenta jugarla. El rebufo poderoso de los jugadores donostiarras. Rayo, Alex Roca. Fenestar que intentaba irse, pero Wexti que pone la pierna. Sale desde atrás Juden. Juden que busca la banda, busca ganar la línea de fondo. Juden, Yaguito, que corta el esférico. Jota, estoy preocupado porque se nos van a ver un poco los colores. Deberíamos cantar los goles de One Mind. Claro, con poder, yo es que quiero poderío. Que me des las directrices. Si me dices que los cante, yo los canto. Los cantamos con poderío. Los claro cantamos que sí. Con poderío. Recibe Sassi el balón. Dentro del área, muy buen centro. La despeja Baldi. Perfecto. La Real Sociedad que se recompone. Intenta salir escalonadamente. El balón que lo pierde en el centro del campo. Vuelve a medio campo italiano. Y la baja inside Freezer con mucha facilidad. El balón a la banda izquierda. Por arriba la puede ganar la defensa. La asegura Guillem. El balón es de Freezer. Cristitos que al final se topaba con el esférico.
Nico lo lanza arriba a la derecha. Están jugando en el flanco. Yasin es el que controla. Se intentaba ir de Mook. Imposible. Raven, que también afronta todo el miedo y se la lleva Rayo. Ese pase dentro del área le roca que la gana. Juan Lukaku, que está también merodeando dentro del área, intentando regatear como puede, porque al final también consiguen despejar el esférico. Otra elástica que intentaba colar nuestro querido Juan Lukaku desde esa banda izquierda. Y es que tenemos mucho potencial en mandas y mucho potencial en ataque en general, ¿no? Tenemos un ataque muy fuerte y tenemos que aprovecharlo. Vamos por debajo en el marcador y podemos darle la vuelta en cualquier momento. Todavía quedan muchos minutos, Leo. Aún queda muchísimo, muchísimo, muchísimo de partido. Ahí está, jugando One Mind en el centro, tocando, buscando ahora el centro. Podría ser buena falta de Baldi. Yo creo que bastante rigurosa esta falta. Y de momento... Cuidado, que Francio le pega muy bien. Pues vamos a ver, porque Francio le pega muy bien, es lo que nos comenta el bueno de Campi. Finalmente es jugada de estrategia. Ayuda, que intentaba tocarla. Sale Yasin, templadita para Ferestar. Busca Hirfield la pelota y la domina en el centro del campo. Campi, de momento, One Mind parece que ha empezado mejor esta final. Yo estoy viendo un partido muy equilibrado. Lo que pasa es que se ha encontrado con ese gol que hace animación rara en Oni, pero... Está siendo un partido como debería de ser. Los dos están teniendo su juego, sus ocasiones. Y se tiene que decantar. Uri, ¿cómo lo estás viendo? Yo veo más fuerte al equipo visitante, que ha empezado con más garra y la Real es capaz de darle la vuelta a la situación. Pero bueno, es un partidazo y estará equilibrado hasta el final, segurísimo. Nadie duda de que las espadas están en alto. Aún queda muchísima final por delante, Jota. Sí, de hecho es un BO2, es uno del mejor de dos, así que todavía nos quedaría otro partido, por lo que entiendo. Y bueno, eso duplica, triplica, cuadruplica las posibilidades que hay de que se marquen goles por ambos bandos y de que tengamos idas y venidas, ¿no? Esto no se va a quedar así, eso está clarísimo. El balón que ya llega por la banda derecha, Wizix, que prueba esa conducción larga, llega hasta la línea de fondo, busca ese segundo palo. El balón a la red, bien taponado ahora por Anonym, cubrió bien su palo, pero tampoco tuvo mucho más problema, ¿no? El problema lo tuvo con esa primera llegada de Italia, que rompió un poco los esquemas que tenía el conjunto español. Y cuidado con estos balones atrás tan fuertes, un error que le puede costar caro a España. Ahí está Wizix con ese balón a la banda derecha, el saque que llega a Judens, así que intentaba soltarla. Baldi, que se equivoca con ese balón, con ese saque, que viene Anonym. Abajo, debajo de los palos, Anonym es una máquina y lo acaba de demostrar, intentando enmendar el error, ¿no?, del inicio de ese minuto 3, Leo. Y espérate, porque el peligro sigue. ¡No! ¡Gol! ¡Qué golazo, también te digo! Porque ha golpeado en el poste. ¡Es gol de One Mind! Ese pase que lo deja completamente solo y Anonym, que era el único que podía parar ese balón, fue incapaz. 0-2, minuto 30. De momento, One Mind va ganando 0-2. Un resultado bastante contundente para estar en el minuto 30, Leo. Sí, necesitamos un gol ya. Hay que acudir a todos los dioses habidos y por haber de los de Pro Clubs. Ahí está Wexty, que va a conseguir despejar la pelota. La controla Yaguito al centro para Raven. Veo un poco timorato al conjunto donostiarra. Yo no sé si lo veréis así, pero los veo que no están cómodos en este partido. Ferestar intentaba irse. Saldrá desde atrás Mook. Raven jugando para Cristitos. Cristitos para Ferestar. Balón arriba. La intenta bajar Yasin. Busca y encuentra a Francio. A Jaden. Y ojo a Juden, ¿eh? Ojo a Juden, que se va. Tiene movimiento por banda. Atentos al ataque. Llega. Pero Baldi consigue cortar el esférico. Vamos a ver si ahora Ferestar consigue bajarla. Ahí está Rayo. Rayo contra el mundo. Rayo que regatea uno. La misma, la caricia. La juega para Lukaku. ¡Fuera! El cabezazo de ella sin que se le mancha por encima del travesaño de la portería. Defendida por One Mind. Defendida por su portero, así que ni tan mal la Real Sociedad, que comienza a enseñar las uñas, Jota. Esto es importante, hay que ir poco a poco, no es fácil, sobre todo contra un equipo que ya te ha marcado dos goles. Y le quiero preguntar a Campi, también teniendo esa visión, ¿no?, esa perspectiva de defensa central, ¿qué cree que debería mejorar la defensa? Si es que está viviendo algún problema en defensa, ¿no? Porque ya van dos goles
Y bueno, de momento no hemos conseguido llegar. De mi punto de vista, lo que estoy viendo es que, en plan, cuando lanzan el balón largo, como estos balones, están muy solo atrás Baldi y tendrían que ir un pelín más para atrás Guillén y Yaguito. O no sé, supongo que sí, porque los conozco, se comunicarán muy bien. Avisar cuando lee bien a uno o lo lee mal para poder corregir los demás. De momento creo que ahí hay algún fallo de comunicación y este centro que va a acabar en las manos de Jesus. Es que claro, si tienen a Jesus en defensa, Leo, ¿cómo vamos a poder ganar esto? Claro, claro, ese portero es la hostia. Dicho esto, está el partido de la Europa League jugándose. Is still playing the European League final and it's always draw. Always a tie, 0-0, and the match is near to be ended, the first match again. Bueno, ahora la bueno, sí, vale, que estamos viendo la final. Vale, vale, digo, espera, están jugando de nuevo, me está volviendo loco. Aquí tenemos precisamente a Hani que busca a Prince, Hani que intenta girarse, Hani que regatea, intenta hacerse fuerte ahí en la banda, toca al centro, podría ser buena para Di Tomaso. ¡Di Tomaso! Bratko que la saca y volvemos a la Champions, Jota. We're back. Now it's time to return this game. We also see that against One Mind. We have it. Ahí está, One Mind. Dentro del área, el balón se va afuera. Uri, ¿qué esperas de esa segunda mitad? Una primera parte que, como bien comentabas, empezaba, ¿no?, con un One Mind decidido, con las ideas clarísimas, y que ha conseguido marcar dos goles. ¿Qué crees que va a pasar en esta segunda parte? La Real necesita un gol rápido que ponga en alerta al rival, y creo que si marcan un gol rápido puede cambiar un poco la dinámica del partido. Pues vamos a ver si ocurre, y tenemos un saque de banda que favorece a Francio en esa banda izquierda. La sirve rápido ahora para Fraser. El balón rapidísimo. Juden la tiene Sassis así con ese tiro. El balón que no lo tocó Anonim, pero se fue directamente fuera del campo. Va a ser saque de portería, Leo. A mí me está poniendo nervioso, One Mind. Me están dando mini partitos ahí. Yo creo que la clave la está diciendo precisamente Aaron de Losa. Y es que Hirschfeld está cerrando mucho y está teniendo mucha jerarquía en el partido de hoy. En el partido en esta final de esta noche. Pero también Aaron de Losa nos está comentando que atacan los de la Real Sociedad con dos auténticos cracks como Ferestar y Rayo. Y esto debería ser algo muy a tener en cuenta. ¡Mira Lukaku! ¡Vaya, qué parada! ¡Qué parada que acaba de hacer Jesus! Yo lo dije, Leo. Es que teniendo este portero va a estar muy complicado. Y cuidado con ese centro, ojo. Uf, la vuelve a sacar. Está atacando ahora la Real Sociedad. Los mejores minutos, sin lugar a dudas, del conjunto Churi Urdin. Aunque este testarazo se marcha por encima del travesaño, es córner. Nuevamente la pone. ¡Gol! ¡Ratata! 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 ¡Rayito que marca! Minuto 55. La Real Sociedad hace ding-dong. We are in the final. Ding dong, knock knock. Como tú quieras. Golazo de Rayo en la final. 2-1, Leo, minuto 55, y la Real Sociedad que acaba de meter el pie ya, ¿no?, en esta final, porque estaba un poco desaparecido, porque estaba un poco dormido. Yo creo que ya la han despertado, ¿no? El conjunto de One Mind en general con esos dos goles. Es momento de poner, obviamente, todo el trabajo, ¿no?, que han llevado haciendo durante toda esta temporada, demostrarlo aquí, en este campo. Ojo a Yassin, ¿eh? Ojo a Yassin que se va. Yassin que la pone dentro del área. Despeja. La defensa de One Mind intenta irse. Cristitos con Wisix. Está siendo los mejores minutos, ¿eh? Vamos arriba otra vez. Juego aéreo gobernado por los dragones. Toca Juan Lukaku. Lukaku para Cristitos con el exterior. En el segundo palo, Yassin. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Marca Yassin! ¡Marca Yassin! El empate de la Real Sociedad de Nun. ¡Pim, pam, pum! ¡Fuego! Bueno. Vamos a ver ahora cómo engancha y cómo encaja esto One Mind. En solo 16 minutos consigue empatar la Real Sociedad
Vaya final de Champions que estamos viviendo, Campi, Uri, Jota, esto es una locura. Campi. La charla de Juan Lukaku en el descanso. Sin duda, sin duda. Creo que ha tenido algo que ver en esa charla. Siempre lo decimos, es que el cambio al segundo tiempo es siempre mejor. Y yo creo que Uri tenía toda la razón, ¿no? Ese gol inicial lo ha cambiado todo. Y al meter el 1-2, yo creo que la dinámica del partido. ¡Oh! Madre mía. Star que se convertía en Natalie Portman en cisne negro, Jota. Estaba girando, dando vueltas sobre sí mismo, vamos. Como que no quería la cosa. Intentaba abrir ese hueco dentro del área. Iba a ser saque ahora de Yasin. Y juega rápido Raven. En la frontal la tiene Juan Lukaku. Juan Lukaku que armaba. Ahora intentaba orientarse con a la pierna buena. Pero recuperó muy rápido One Mind. Y aquí la gente que está flipándolo también en el chat con nosotros. Porque es normal. Es normal. Esto es inesperado. Pero estas cosas es lo bonito, ¿no? Un partido que parece decidido. Que se le dé la vuelta tan rápido como lo ha hecho la Real Sociedad. De nuevo Insert Freezer. Ese balón colgado dentro del área lo va a intentar ganar de cabeza. Nonin, bien reaccionado abajo. Sirvió para un saque de banda, saque de esquina, banda esquinera, como nos gusta llamarlo nosotros. Minuto 71 casi. Y vamos a tener un córner. Con cuatro jugadores dentro del área, un quinto que está fuera en caso, y un sexto también fuera en caso de recibir. Y aquí llega con ese tiro sassy. ¡Oh! Anonim. Qué rara la reacción de Anonim, pero consiguió pararlo igualmente. Subió demasiado rápido las manos, ¿no, Leo? Subió rápido y las bajó aún más rápido. Es Son Goku. Madre mía, la velocidad de reacción. Baldi, que no sé si está atacando, defendiendo, no me ha quedado claro con esa reacción. No. Y el tiro que entra. Es gol de One Mind. Es gol. Tercero del conjunto italiano. Y mira ese salto. La verdad es que definió perfecto. Y Anonim, que tampoco pudo llegar. Y se llevó ese tercer tanto el equipo italiano, que ahora sí vuelve a encabezar este partido. Sí, señor. Bueno, 3-2. De todas maneras, la renta para cómo estaba yendo la final, la Real Sociedad de momento se lleva un buen resultado. Claro, lógicamente, si conseguimos mínimo empatar el partido, no estaría ni tan mal. Guillem, que la juega, toca para Rayo. Rayo que tenía el desmarque de Ferestar. Ferestar que intenta ahora atacar el balón por arriba. Wexley que la lanza directamente a saque de esquina. Ferestar al primer palo. Despeja precisamente Wexstick. Tocando para Lukaku. Lukaku con Raven. Raven que busca a Yasin. Yasin que busca el regate, pero no lo encuentra. Jota, quizás momentos pequeñitos de imprecisión, porque hemos visto cómo conseguía la Real Sociedad de empatar el partido. Pero este gol en contra, pues ahora hay que ver cómo lo encajamos nosotros. Bola. Para Rayo por banda. La pisa, la esconde, la intenta poner. Fácil para Hirfield, que la pone con el pecho. It's an amazing defensive performance of Hirfield. It's one of the players of the match, clearly. ¿Verdad, Jota? I'm enjoying this match a lot. And I'm enthusiastic, obviously, by the game of One Mind. And obviously, about the game of Real Sociedad, because it's an enormous team, and they are starting the comeback, no? And we want to see it, obviously, because we are Spanish casters, but we are here like for both of them. We are not like going for one team. We have to say it clearly, because they can like misunderstand it. And yeah. Leo, tenemos que decirlo porque estamos aquí para los dos. Estamos los dos, pero a ver, lógicamente yo creo que la gente entenderá sí. Nuestro corazoncito late albiazul. Pero lógicamente One Mind es un equipo extraordinario. Y que de hecho está haciendo una actuación extraordinaria en este partido. 2-3, nos vamos a ir a tiempo de descuento, 3 minutos, posiblemente la última oportunidad. La va a tener la Real Sociedad con Yaguito. Yaguito abriendo para Baldi. Baldi con Lukaku. Lukaku que intenta darse la vuelta. Intenta ganar la posición Rayo. Busca directamente despejar la bola. One Mind. Aún tendremos otra más. Buscando la cabeza de Ferestar, pero
Esto no, yo creo que es donde va a terminar. ¡No! ¡Qué loco! ¡Qué locura! ¿Y cuando crees que está terminando? Por muerte la Real con Forestal en la delantera. ¡El guardián de las galaxias que aparece! ¡El guardián de las galaxias que aparece! El 3-3, increíble. ¡Qué final de Champions! ¡What amazing final we are watching in the tonight! It's impressive. It's wonderful. It's historic. Impresionante el gol de Forestal. Yo con este final de partido te abandono que tengo copa. Pues ha sido un placer. It was a pleasure to see you, champion. So, and good luck on the eSports Cup. Un placer, chaval. Un placer, Campi. Muchas gracias por pasarte. Finalmente, la votación: 51% Real Sociedad, 49% One Mind. Hasta ahí están igualados, ¿eh? He tenido que ir a votar, si no. Sí, ¿no? Tú y todos tus bots. No serás tú el chocas. No, yo solo. Vaya, vaya. Bueno, ahí está la final de la Europa, la Europa League. Seguimos estando ahora en el segundo partido, 0-0. Todo igualadísimo. Los dos equipos peleando centímetro a centímetro. Y el tema está francamente muy complicado. Ahí está Di Fiore, la roba F, la espuelita de F, que era una auténtica locura. La busca Di Fiore, despejando claramente el conjunto turco, que vuelve a darle un poco de oxígeno al juego desde atrás, desde donde piensan los jugones, Jota. Pues sí, y yo siempre lo digo, ¿no? Las mejores jugadas vienen desde atrás, desde ese inicio, desde la zaga, y al final dan jugadas muy bonitas. Este partido, que de momento va con un 0-0, no me extraña. Hemos visto los otros y solo se han decidido por un tanto. Así que están muy igualados, ¿no?, las fuerzas, y estamos viendo partidos equilibrados constantemente. Normal, ¿no?, dado una final de este calibre. Es raro. Me pregunta si quedan empate al quinto y sexto partido. Sería una locura. Yo creo que irían ya a prórroga y penaltis, ¿no? Sí, entiendo que sí. ¡Ojo! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Pérez! La vuelta a sacar, ¿eh? Como ha volado. Vuelo sin motor, total. Los porteros son unos porterazos, yo ya lo he dicho, los dos. Dos porteros increíbles en la final de la Europa League. Two amazing goalkeepers in the European League final. Pérez and the Real Pop, the Real, I don't know the what's the complete name, but two amazing goalkeepers. No, el nombre del portero de AFL, vale. Que no me acuerdo, era the Real. Yo tampoco me fijé. De Real algo. De Real, ya está. De Real. Se queda así. Así que ni tan mal. Ni tan mal. Nos vamos al segundo partido de la Real Sociedad. Yes. La Real Sociedad, que yo creo que ha levantado lo que en tenis se llamaría un punto de break. O casi casi un punto de match. Porque ese 2-0 que había puesto One Mind en el marcador era sumamente peligroso, Jota. Definitivamente, empezábamos perdiendo. Ha sido un partido que nos ha tocado, como ya os digo, remar, y hemos empezado ya desde el propio barro, ¿no? Hemos conseguido salir más o menos ilesos, pero bien, yo bastante contento, la verdad, por cómo empezamos y cómo hemos terminado. Yo creo que vamos a empezar un segundo partido incluso mejor. Uri, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Ves algo en tu bola de cristal? Mi bola de cristal dice que habrá un gol antes del minuto 20. Ojo. Pero ¿Y no va a salir Madibamus hoy? Uf. A nivel europeo ya, ¿no? Ya no nos lo podemos jugar. No jodamos, tío. Vale. Tengo cierto prestigio europeo que conservar. Perfecto, no pasa nada. Cierto, o sea, a ver, que nadie se tome esto como un... no soy un egocaster. Eso se lo dejo a otros. Uy, qué palito más tonto me acaba de salir, ¿no? Sí. Bueno, la final que empieza. La final que empieza. Don't forget to put to click on the like button of this video. And don't forget to share this
this broadcast. Rayo que ya presionaba el rebufo, que era importante. Minuto 2, seguimos 0-0. Y ojo, porque este 3-3 abre toda una amalgama de posibilidades para este segundo partido, Jota. Pues sí, y tenemos un 0-0, venimos con empate, venimos con resultado glasses, ¿no? En este caso. Y la verdad es que de cara, yo creo que a los chicos van a venir con mucha más motivación, ¿no? Con ese extra, con mucho más potencial, claramente. Y espero que no cometan los mismos errores, ¿no? En este caso van a iniciar obviamente con la misma formación, con la misma defensa, pero espero que con otro ideal. Y ahí está jugando Yasin, que tiene que salir de esa posición tan complicada con un balón aéreo que lo termina ganando la delantera. Rayo jugó muy bien Muk en ese forcejeo, lo terminó llevando a su favor y está jugando el conjunto italiano desde atrás. Los que visten de blanco. Ahí está ese balón que se va a ir fuera, lo marca así el linier. Y tenemos ya a Juan Lukaku preparadísimo para el ataque, Leo, en este minuto 8. Estaría muy bien que se cambien los roles ahora, ¿no? Estaría muy bien, sin lugar a dudas. Estaría bien que nos pusiéramos un 2-0 y ya... Y ya está, ¿no? Que ahí se quede. Y dormir la final. No la hagáis, por favor. No, anulo Mufa. Anulo. ¡Ojo, Alex Roca! Rayo dentro del área, dispara al aire. Se la queda finalmente la defensa de One Mind. Estoy llegando con mis cuerdas vocales amigdalíticas al final de mis días como caster, Jota. No digas eso, Leo. Ahí está Ryan. Ojo, se la lleva a Ferestar. Ferestar que sigue, Ferestar que juega. La busca al centro, es buenísima para Raven para Rayo. Rayo que gira el disparo de Jesus. Oye, las paradas últimamente de los porteros. Que se han convertido todos en Super Saiyans, o qué pasa. Estoy quedando loquísimo, pero son flash, o sea, tardan un segundo en parar y en volver a estar de pie. No tiene ningún sentido, Leo. Lo vimos antes con Anonym, que metía manos legendarias, y aquí estamos viendo también con el guardameta italiano. Claro, es que es Jesús, tío. ¿Qué quieres? Yeah, fix please, ¿no? Yeah. Sí, por favor, safe pro claps. Jacin, que intentaba ponerla. Yasin que juega para Raven, cambia el juego Raven, la recoge el gran capitán, ahí está Juanlu que regatea la misma, la caricia, la juega, la pone para Cristitos que sigue, Cristitos que juega para Yaguito. Ahora la Real Sociedad se le ve mucho más cómoda. Ahora la Real Sociedad creo que se ha sentado en la final. Rayo, Lukaku que intenta darse la vuelta, buscaba pelearla, se la va a llevar Alex Roca que tiene Cristitos con quién, con Alex Roca precisamente, roba One Mind lanzando ahora la contra rapidísima One Mind, pero les está faltando algo de recursos en fase creativa, Jota. Sí, nos estamos quedando sin ideas, sobre todo al llegar al área y no estamos terminando, ¿no? Tuvimos esa finalización que vimos justo la gran parada del guardameta, pero no hemos vuelto a tener otra oportunidad del calibre de esa primera. Vamos a ver si seguimos intentándolo, sobre todo abriendo el campo como estamos haciéndolo, y es que me está alucinando estos pases, ¿no? Que consigan llegar a los delanteros, que consigan recuperarla. Aquí lo volvíamos a ver, ese balón para Rayo no termina llegando al destinatario y está jugando de nuevo en el centro del campo. La tiene Juanlu en la banda derecha, sigue subiendo poco a poco Juan Lukaku. Va a tener ese saque de banda y vamos a ver con quién juega. No es Juan Lukaku, perdonad. Juan Lukaku está en la banda izquierda. Claro, es que no tenemos nombres ahora. Nos han cerrado. Es Ferestar este. La perdía Ferestar. La recupera Raven. Intentaba colgarla de nuevo. Lo lava a la banda derecha. Vuelve a tener oportunidad el conjunto de la Real Sociedad. Y ahí seguía girando y girando el jugador español. Muy buen centro de Raven, pero se va a quedar sin oportunidades. Leo, minuto 29. Uri, también me gustaría saber cómo estás viendo este partido. También comparándolo con el primero, ¿no? Yo veo a la Real mucho mejor en este que en el primer partido. Está dominando más el juego y está jugando algo que ellos saben. Y solo le falta el último pase, que están ahí tomando malas decisiones, pero este es el camino que tienen que seguir. Ahí está. Este qué es mandaloriano, camino. Qué mandaloriano. Eso te iba a decir. Leo, minuto 32, ya 33. Y ojo, 33, bonito numerín. Ya juega One Mind. Juega One Mind intentando percutir por banda izquierda. La sacaba desde atrás Raven. Ferestar con Rayo. Rayo la pared con... precisamente con el Guardián de las Galaxias. Ahí está Ferestar. Intenta irse. ¿Quién está Hirfield? Se la quitaba Hirfield. Es una roca, ¿eh?
Está en todas partes. Is the John Terry of Pro Clubs here? We have to sign him up in one Spanish club. We need to make this happen. Yeah. Make it all happen, Aaron De Losa. Fraser Cup, buscando, no encontrando más que a Guillem. Guillem con Alex Roca, sale. Alex Roca precisamente tiene hueco para hacer start. Pero vuelve a estar otra vez Hirschfield. De verdad que estoy medio roto. Rayman jugando. Ryanito tocando para Inside Freezer. La vuelve a perder. Rayo en funciones defensivas recupera. Guillem abriendo banda izquierda. Tocando para Yaguito. Yaguito para Baldi. Ojo, porque nos vemos más cómodos. Pero One Mind está ahí agazapadito, ¿eh? Parece Homer metido en el seto, J. No. Bueno, sí, ¿no? Jugando Juan Lukaku. Tocando atrás de nuevo Yaguito. Este es Baldi. Baldi que abre al lado derecho. Guillem que encuentra una ayuda en el medio. Es Cristito el que aparece. Buen balón a la banda derecha. Puede recibir. Al final no. La Real Sociedad que pierde el esférico. Y el árbitro que ya no deja mucho más, ¿no? Nos vamos ya al descanso de este segundo partido. Para toda la gente que vaya llegando. And it's time to speed a fact. The people who check our social media receive better hands in pro clubs. In pro clubs, ¿no? Yes. And in FIFA. In FIFA in general. Well, my hands in FIFA is worse. Is worse than my English. No es tan mal. Leo, para la gente igual, claro, no tiene un feedback, no tiene historia, no tiene ese trasfondo. Pero yo sé que Leo ha mejorado un montón, sí, el inglés desde que ha empezado a, bueno, a introducirse también a nivel internacional, claro. Sí. Pero no es un inglés fluido. Eso va a seguir mejorando, Leo. Hombre, eso está clarísimo. Por cierto, la final de la Europa League en prórroga. O sea, 0-0, 0-0, 0-0 y ahora ya prórroga y penaltis. A ver si meten. Es una locura, ¿eh? Una locura de final. Penaltis interminables estarían muy bien, ¿eh? Que marquen todo. Antes han quedado 1-1. Ah, bueno, sí han marcado, pero vamos, que luego ya en el segundo par de partidos, 0-0, 0-0. The final on the Europe League, it's still in a tie, in a draw. And they are playing the extra time. Penalties. If it continues the draw is penalty kick, and poof. So exciting. Ahí está Juden que intenta irse, el disparo que lo va a poder cortar Yaguito y en última instancia Juan Lukaku. Minuto 51, 0-0 el primer partido, 3-3. Qué locura, joder. Pues sí, qué locura. Y ahora no se ven goles. Estoy pasmado, estoy mirando el juego. Tengo mucho miedo porque ahora One Mind está llegando un poquito más en este inicio de segundo tiempo. Y puede que esté ocurriendo justo lo contrario, lo opuesto al partido anterior. Si bien recordáis, la charla en el medio del campo hizo que en el partido hizo que cambiase todo, ¿no? Que el conjunto español consiguiese también salir más al ataque y preocuparse también en esa defensa. ¡Qué locura! Bueno, qué locura. Lo que acaba de hacer Ferestar. ¡Qué toque de calidad! ¡Y lo que sigue haciendo Ferestar! ¡Cómo se mueve! ¡Qué agilidad tiene con los pies! Y sigue recuperando el conjunto español. Ahí juega Riven a la banda derecha. ¡Perfecto para Yasin! Yasin que la sigue buscando. Yasin que la centra. Balón fácil para Jesus, que ahora sí se hace con el esférico. Sigue pasando el tiempo. De momento, el marcador que no favorece a ninguno de los dos conjuntos. Y seguimos con este empate, ¿no? Interminable, que se hace de rogar la lata. De momento cerrada, a esperas de que alguno de los dos equipos la abra. Qué bien, Wizzix con ese control. Que parecía que el balón se le iba a quedar corto, pero aún así lo aprovechó perfecto. Se sigue abriendo hueco ese centro al segundo. Intentaba buscar la cabeza del dorsal número 7. Yasin, que despeja. Muy importante también que ahora los extremos ayuden en facetas defensivas. Porque creo que también es algo que pudo haber faltado al principio en el partido anterior. Así que súper importante en esta 3-5-2 que los carrileros también ayuden, Leo, y lo están haciendo. Claro, el trabajo. Lo que pasa es que la Real Sociedad es posiblemente el único equipo en el mundo que sus carrileros no son netamente defensivos, son netamente ofensivos. Se tiene y aún que forzar con todo, un poquito más. Yo creo que Yasin y Lukaku están bordando el FIFA a nivel defensivo precisamente para suplir esas posibles carencias que puedan tener a priori.
Pero vamos, juegan a las mil maravillas. Ahí está. Fer Star para Alex Roca, el mediocentro ofensivo. Seguimos con el 0-0 en la Europa League. Lo tenéis las estadísticas de la primera parte de la prórroga en pantalla, en la pantalla de abajo. Maravilloso, por cierto, Luxor en la realización de esta final. DS Studio Rec, your best broadcasting in Spain and in all the world. La busca nuevamente One Mind, intenta irse Guillem, que conseguía cortar en primera instancia también Yassin. Yassin, que de todas maneras aprovecha su muchísima experiencia en uno contra uno precisamente para esas actuaciones defensivas, Jota, donde no deja pasar mucho a su marca. Suele ser un marcador bastante eficaz. Exactamente. Al final estamos hablando de jugadores que tienen experiencia arriba. Ya no solo de extremos. Yassin, la gente lo sabe. Y al final es un jugador que ha estado durante mucho tiempo en la posición de striker, de delantero centro. Entonces, claro, resulta un poco más complicado. Cuidado con esa falta, que al final no hubo falta ninguna. Fer Star que fue al suelo. Y lo dicho, Yassin, que es un jugador plenamente ofensivo, pero que lo está haciendo definitivamente bien, tanto él como Juan Lukaku, en facetas defensivas. Y tiene que seguir así, si queremos mantener este resultado o aumentarlo. Muy bien, Yassin, hablando de él. Recupera perfecto, corto esa línea de pasa, sube a Le Roca. Bien, cambiando ahora de orientación, el balón para Fer Star. Metió la cabeza, el balón se va. Estuvo muy cerca. Tuvimos la oportunidad ahora con esa cabeza de Fer Star, pero volveremos a tener otra. Quedan 15 minutos para irnos ya a los 90 reglamentarios. Y con este resultado sí que nos iríamos a una prórroga, ¿no? Pues tendríamos que preguntar. Aaron. Sería tercer y cuarto, ¿no? ¡Ojo, Fer Star! ¡Ratata! 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 ¡Fer Star! ¡El guardián de las galaxias! ¡Posiblemente el segundo jugador más decisivo del mundo! ¡Lo han vuelto a hacer! ¡Qué jugada de Fer Star! ¡La puso en la escuadra! ¡La puso en la escuadra, Jota! ¡Ojo la ventaja de la Real Sociedad! ¡One Mind contra las cuerdas! ¡Ay, qué parada! ¡Anonim Leo! Bueno, lo que está pasando en estos últimos minutos. Fer Star que consigue el tanto. Ya os lo dije, la primera la falla, pero la segunda ya no perdona. Francio que busca el pase. Nos hacemos ya con este primer tanto. Este tanto nos puede dar la victoria. Tenemos corner. Uri, está funcionando. No lo estamos mofando. Está funcionando. Sigamos el plan. Yo no sé si cambiaría algo. Ahora mismo me está gustando en general todo el conjunto. Sí que en el partido anterior pudimos cambiar cosas. Me callo mejor porque lo estoy pasando mal. Bueno, ahora One Mind ha lanzado totalmente la defensa arriba. Es un uno contra uno, Rayo contra su defensor. Es un uno contra uno. Y la Real Sociedad quizás peligrosamente se está tirando un poquito más atrás de lo que realmente debería hacerse. Pero claro, está el tema muy emocionante. Diego, mira a ver si puedes poner los penaltis, aunque sea abajo a la derecha. Los penaltis de la Europa League, porfa. ¿Penaltis ya? Sí, ya son los penaltis. Ahí está Yassin desplazándose al costado para intentar impedir que entre el conjunto italiano. Que bien, Yaguito. Con la cabeza de nuevo la mete. ¡No! Marca el conjunto italiano. El 1-1. Marca Italia. One Mind, que quiere empatar este partido y quiere hacerlo por el camino largo. Quiere llevarse la victoria también. Y bueno, no van a dejar que el conjunto español, no van a dejar que la Real Sociedad se lo lleve. 1-1. Acaba de despertar de nuevo Italia. Balonazo arriba y ahora sí a la desesperada. A buscar el tanto cuanto antes. Leo, la he gafado un poco. Bueno, ha conseguido rematar muy solito arriba. Estamos. We are watching the penalty kicks in the European League final. Right now it's a draw. Another draw. But right now, if AFL scores, no, Pezzi scores, the last penalty kick, it's goal again, 4-4 in the score. Y en esta final, pues no sé qué está pasando. Ahora con este 3-3-1-1, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No lo entiendo. ¿Es el cuarto partido? Aaron, what's the actual situation? What's the current situation?
2-2 ties. Sería igual, 3-1-1. Ojo a la final, ojo, yo me pido al Brecha, va a tirar no sé quién, va a marcar ahora otro. El Brecha 6-5, Jota. Le toca ahora a FL. Tenemos tiro del 52. ¡No! ¡No! ¡Aquí se decide! No me esperaba yo ver un... No puede ser que el penalti que me toque a mí lo tire fuera. Las gafotas, ¿eh? Las gafotas. Estoy gafotas hoy. Bueno, Brecha es campeón de la Europa League de VPG. Pérez, otra vez héroe. Otra vez héroe. Y The Real Pepo, que se quedó un poco sin el premio. Me sonó un poco a aquella final donde Oliver Kahn y Santiago Cañizares estuvieron espectaculares. Y no hubo manera. Por cierto, prórroga y penaltis en el partido Real Sociedad One Mind. Perfecto. Prórroga, de momento. De momento. ¡Rayo! Intentaba meter la cabeza, no sorprende a nadie, el balón se va afuera y va a ser saque de portería, Leo. La bola que va a poner One Mind. He de reconocer que un poco nervioso estoy. I want to watch supporters on One Mind of One Mind in the chat and the Real Sociedad supporters too. Oh, yo, Anonim. ¿Dónde vas, Anonim? Estoy nervioso, Leo. Francho, la va a poner por línea de banda. Francho, que podría buscarla en corto para Sassi. Sassi que sigue avanzando, se la va a quitar Guillem. Además, con solvencia, me atrevería a decir que con un punto de suficiencia. Busca otra Bali. Bali que abre a banda. Abre a banda para Cristitos. El contador de espectadores de esta final está un poco loco. Yaguito para Ferestar. Extra time. Extra time in the Champions Final. On PPG. Don't forget to click the like button in the video. And don't forget to support us in Twitter. And follow JKO and Leonidas Madiba in Twitter. And let us some comments about our casting. Ojo a Bali. Desde atrás, Yaguito jugando para Anonim. Y Anonim que busca, no encuentra a nadie. Ryanito, Fraser Cop, busca otra vez One Mind. Francio, para Jaden. Bien, Baldi. Tiene que salir Baldi a la presión. El rebufo. Juega Wisix. Wisix, ¿para dónde, Anonim? Penalti. No me lo creo. Vaya. Vamos, penalti que acaba de pitar el árbitro. Va a tirar Francio. No, finalmente Sassi. ¡Sassi! ¡Gol! ¡No! ¡Gol de One Mind! Marca One Mind. Marca el 2-1. Marca el 5-4 en el global tras un penalti. Para mi gusto, bochornoso, Jota. Sí, a ver. No sé, habría que verlo con replay. Habría que sacar al VAR para poder repetir ese penalti, pero no me pareció del todo, ¿no? Nos extrañó un poco. Pero bueno, es gol y hay que jugar con eso, ¿no? 2-1, de momento One Mind que se lo lleva. Y esto es lo bonito del FIFA, Leo. Aunque ahora mismo, obviamente, no va ganando el conjunto español. Las vueltas que da un partido y todo lo que puede ocurrir, ¿no? Un equipo que al principio de este segundo encuentro estaba fuera de la eliminatoria, fuera de esa final de llevarse el trofeo, y ahora está de nuevo dentro. Me está recordando un tanto a la final del año pasado entre Besiktas y Vitória de Guimarães, donde todos tuvieron la oportunidad de ir cerrando el partido y finalmente llegó a penaltis. Es verdad que la Real Sociedad ahora mismo está contra las cuerdas. Es verdad que la Real Sociedad ahora mismo lo tiene bastante complicado. Pero es verdad al mismo tiempo que la Real Sociedad es un equipo de campeones y que pueden hacerlo muy bien. Yo creo que el penalti es bochornoso. This penalty kick, this referee decision, it's a joke. It's obviously a joke. It's not a penalty. But The referee decides that this is a penalty kick, and I think that it's a joke. It's unfair. But
Congratulations to One Mind. It still remains the second half. The fact that we know, Leo, is that this is a long-term run, and we have to be strong and obviously maintain the endurance, the stamina, and try to reconnect and try to pass more the ball and obviously maintain the possession and try to score one goal. Obviously, one goal will be an amazing recap of the final. Bueno, ahí está. One Mind, que se la lleva. Jota, el partido requiere de robar pelota lo más pronto posible y que no sucedan estas cosas. No hay que hacer faltas, hay que intentar llevar la pelota a la portería contraria. No sé cómo estarán en cuanto a mentalidad los jugadores. No creo que muy bien después de ese penalti y no creo que tengan las mejores ganas, ¿no? Pero obviamente van a tener que sufrir para poder llevarse esta victoria. Uri, quedan 9 minutos. Tienen que marcar en estos últimos 9 si quieren forzar esos penaltis. Es la salvación que ahora mismo tiene la Real Sociedad. Lo único que le queda ya apretar arriba, intentar meter uno para forzar los penaltis. Vamos allá, Ale Roca. Con esta carrera bastante larga llega Juan Lukaku. Es que mirad lo que le queda de estamina. Es nada y menos. Fairstar, que pierde el balón y va a ser saque de esquina. Tenemos corner. Varios jugadores se suman también a este lanzamiento en parado. Y puede ser un balón en corto. No me extrañaría tampoco. Es que los defensas centrales italianos son bastante altos. Prueba el primer palo. La intentaba jugar Valdi Herfil. Francio, que al final era el jugador que sacaba todos los problemas del área italiana. Y va a ser Yassin el que sirva. Tiene balón a rayo fácil. Recibe de nuevo Yassin. El centro al punto de penalti. Un poquito más alejado. Juan Lukaku que metía en la cabeza. Le roca. Fairstar que también aparece. Fairstar que no tirar. La vuelve a sacar Italia. Minuto 117. Le cae a Guillem. La juega ahora para Yassin en esa banda derecha. Francio que mete la pierna. Vuelve a ser Guillem el que intentaba ahora el saque de banda. Se lo cede a Yassin. Y juega de nuevo a la Real Sociedad, Leo. Últimos minutos de partido, no sé cuánto agregarán. Hubo un penalti y ahora una falta. 2 minutos, yo creo. BPG Balcanes nos está comentando que One Mind parked the bus, ha puesto el autobús. Lógicamente, este resultado les viene que ni pintado. Valdi ya posicionado como si fuera el típico defensa central buscando el juego aéreo. Guillem, que puede recuperar. Esta es la última. Yaguito que avanza, demasiado precipitado, no fue el bueno el pase, 1 minuto de descuento, tocará Yassin que tiene que ponerla, Fairstar que la pelea, esto va a terminar, y One Minds es campeón de la Champions League en VPG. Congratulations to One Mind, they are so great team, so great manager with inside the freezer. Herfield was probably the best player in the final, but all our support to Real Sociedad that made an excellent final, and some best wishes to the referee. Thank you referee, thank you. The referee, maybe it's Italian too. So maybe. No. Okay, now we have to say that One Mind was playing his game, was playing his match, and they have to be a big team if they can win Real Sociedad, which is one of the best clubs in Spain by far. And they did it as good as us, and I think it's a good exhibition of pro clubs in the international scene, I mean. And obviously, we don't have so much to say now. Leo, it was an enormous pleasure to be here, and obviously to be with international pro clubs fans. Me too, bro. And there's in the channel right now almost 2,000 guys, 2,000 people watching this stream. I think that the future is Pro Club, and I think that that BPG is the future of Pro Club. I think that we need some 2 seasons of champions per FIFA, Aaron,
because we enjoyed the Champions League on BPG. I think that I'm very happy to be working with you, and I will be thankful to Diego making the broadcast live, all the cameras, all the replays, all the following of the Europa League 2 in a small screen. I think that his work is amazing. So I don't know if he's understanding to me, but is better than he doesn't understand. Luego se lo explico. Echando flores aquí a Dieguito. Italia dominating Europe. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Big respect to all casters and all teams tonight. Thank you so much, boss. We are making the best work as possible because something that I forget. I want to send a big hug to George Overton, that he was announced that he was the caster of the Champions Final, but he's in the hospital right now. So best wishes, and of course all our admiration for your work, George Overton. So BPG heart always, and feel the beat, bro. That's claro. Y ya pues, está. No sabía yo eso, Leo. No sabía yo eso. A ver, se suponía que nosotros lo íbamos a hacer en nuestro directo de VPG España, uh-huh. Pero nos ha avisado a las 8 de la tarde Aaron que George estaba en el hospital. Y no sabemos lo que ha pasado, pero nosotros, lógicamente, como buenos soldados VPG o como buenos trabajadores, entiendo, y como gente que está muy implicada en la comunidad, nos ha pedido Aaron que si podíamos montar el directo y... Oye, pues allá que vamos. Ya está. A valentía no nos gana nadie. Eso está claro, está claro. Ha estado muy bien, sin duda. La verdad es que trabajar del lado de gente tan tan importante, ¿no? Para clubes pro como eres tú, Leo, como es también Aaron, es impresionante. Y bueno, obviamente Uri, que también está por aquí, que no me olvido de él. Sí. Que también tiene mucha importancia. La verdad es que lo agradezco un montón y que hayáis contado conmigo para esto, que ya sabéis que yo ando desaparecido de la escena, me enorgullezco un montón. Y ha estado muy bien, Leo. Yo ya te lo dije, yo nunca me voy a olvidar de ti y tu trabajo habla por sí solo. Pero bueno, vamos a dejar de este tipo de cosas. Volvemos a la final. La Real Sociedad lo ha tenido en las manos. El árbitro, personalmente, creo que se ha cargado el tema, pero tampoco podemos decir que Wembanyama no sea un justo ganador de la Champions. Ha jugado una gran final, ha tenido a la Real Sociedad en algunos momentos contra las cuerdas, la Real Sociedad también lo ha tenido a Wembanyama y finalmente ha decidido un detalle. La pena es que ese detalle sea arbitral. Creo que no era penalti, sinceramente creo que no era penalti. No vamos a... Yo creo que tampoco. Viendo el replay, claro, una vez en vivo... ¿Podemos ver otra vez esa repetición, Diego, cariño? La repetición del penalti. Le hemos pillado contra pie totalmente. Y Aaron, he's saying a fact. Brescia in Europe League, Wembanyama in Champions League, two Italian team. Ojo a la Serie A, ojo a los cuidado, italianos que dominan... Dominan los torneos internacionales, dominan los torneos europeos y que deberían jugar. I don't know if there's a European Super Cup that Brescia against Wembanyama is a good match. Ponla, por favor. We say to our broadcasters that. Put the replay of the penalty, and this is the play. A ver, es verdad que pone el botón. The defense click on the X button, but I think that it's no contact, enough contact to. FIFA eso lo pita. This decision, ¿eh? El FIFA eso
lo pita. Toque balón y... Pero es un poco... Eso es contacto, ¿no? Si cae el jugador, pita penalti. Pero es que no hay contacto en ese momento. Dispara a puerta. No sé, tío. Hay un contacto ahí que se nos ha perdido en algún píxel. aunque sea mínimo el contacto, a ver, si hay algo. Igual con la bota, igual. Puede ser. Sí, sí, o con la punta de la nariz. Pero la historia es, no sé, un poco rara, un poco conflictiva. Bueno, no vamos a tirar de penalti, ¿no? Tendríamos que haberlo hecho mejor. Tendríamos que haber marcado más goles, Leo. Esto es así. Si no queríamos llegar a esa situación tan forzada. Empezar el primer partido con 2-0 ha sido muy duro también. Eso, también hay que recuperar ese primer partido. No fue fácil. We should have score more goals in the Spanish side, but we have to come back in a year or maybe in two and reconquer our position and obviously obtain our powerful situation, because we lost it against an Italian team, which is an amazing team, and we will be it would be amazing to watch a match between One Mind and Brescia. We told it before, and we mentioned it again. Italian powerful teams always. Estamos esperando a ver si llega Juan Lukaku. We are still waiting if Juan Lukaku comes to the caster's position, but I don't know. Si no, pues cerraremos directos, no sin antes felicitar nuevamente a One Mind por la victoria. Es que no me ha dicho, le he dicho, ven si quieres, tú mandas, y me dice ok. Y yo, vale, ¿y eso es que sí o es que no? Vamos, siamo nella historia. Está a tope el tema. Sí, sí que va a entrar. Hola, Juan. ¿Juan? ¿Ah? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ok. Hola, vaya, buenas noches. Vaya final. En todos los sentidos de la palabra, ¿eh? Vaya final de Champions y vaya final de partido. Vaya el contacto ese, ¿qué pasa con ese contacto? Bueno, iban de blanco. No, tiremos de esas. Ha tirado del hilo, ha tirado del hilo el tío. No, o sea, no sé, sin más. O sea, no sé si habrá habido algún contacto, no sé si... Es que no sé, o sea, supongo que sí, que habrá habido algún contacto, algún lo que sea, y típico penalti que, yo qué sé, que se pita cuando ya la jugada ha pasado. O sea, es muy típico este FIFA, ese penalti. Una pregunta que creo que es importantísima. ¿Ha fallado algo entre el gol de Fairstar y el gol que luego encajáis al final del segundo partido, cuando ya parecía que la final era vuestra? Sí, obviamente. O sea, pero no solo en esos últimos minutos, sino en general en toda la final. Pero tú, a ver, simplemente hay que ver el contexto, la situación. La final de Champions, nadie, yo creo, o sea, se lo he dicho a ellos, nadie yo creo que ha jugado dos finales de Champions de VPG. Vamos, sería muy raro que alguien haya podido jugar en un escenario nuevo, estás con los nervios, te quedan unos 15 minutos más o menos en los que tienes que aguantar, donde tienes que tener cierto orden, donde no entras ni en cólera, ni en locura, ni cosas de estas, pues te puede pasar. O sea, no estábamos muy desordenados, ellos en parte habían ya mandado a los tres centrales arriba, han empezado a chuchar. Hemos tenido el problema de que durante los dos partidos por arriba nos han destrozado. O sea, por arriba su delantero ganando a nuestros centrales, su banda ganando a nuestros centrales, todo el mundo lo estaba ganando a nuestros centrales.
Obviamente también por tema físico, en el medio ellos también son más fuertes, sin más. Entonces, bueno, estaba claro que si no estábamos medianamente ordenados, si no conseguíamos salir en una contra, si no conseguíamos hacer que el ataque progresara y dar un poco de oxígeno, sacar al equipo y tal, estaba claro que el gol iba a caer por su propio peso. Hemos tenido quizá algo de mala suerte en no sacar el balón, porque sí que hemos estado varias veces cerca de sacar el balón, pero bueno, al final, yo que sé, ya aprietan, son buenos, sí, pues ya está, te puede pasar. O sea, desorden, emociones, muchísima emoción en contra de todo tipo, uno obviamente es con mucho temor, mucho miedo de la situación de, guau, que vamos ganando y están viniendo todos como locos y no paran de meter balones al área y no sé qué, no sé en cuánto. Luego otros con más calma, pero siempre con un alerta, y luego otro intentando poder tirar al equipo por si hay salida, ¿sabéis? O sea, cada uno ya con su contexto metió el partido, pero claro, al final es lo que digo, son muchas voces, mucho nos ha faltado pues eso, un poquito de calma, más temple, ¿no? Más solidez en general. Recalco, más solidez en toda la eliminatoria, pero sobre todo, sí, es lo que tú comentas, en esos últimos 10-15 minutos. Me ha faltado más. Porque al fin y al cabo, yo que sé, el último gol, penalti que te da el juego, pues mira, ya está. O sea, te lo da el juego, punto. O sea, les ha tocado a ellos, por desgracia. Otro día nos va a tocar a nosotros. Aunque ya no me sirva para nada, me cago en la puta. Pero ya está, pues mira, no tiene mucho más. Así que en resumidas cuentas, yo creo que más o menos ha pasado eso al final del partido. O sea, que había mucho desorden. Ellos han empezado a acumular gente y no sabíamos cómo estar situados bien para que no sacaran centro ni para defender luego nuestro área. Nos ha faltado mucho, ¿verdad? Pero bueno, ya está. O sea, no pasa nada. O sea, puede pasar. Y contra este equipo más todavía. Así que bueno. Jota, ¿tienes alguna pregunta para Juan? ¿Se te ha ido la voz? Estoy aquí de vuelta. Ahora. Pregunta ninguna, simplemente decirle que cabeza arriba, que lo habéis peleado, habéis empezado con dos goles por debajo en el marcador y nos habéis hecho obviamente vibrar como siempre y confiar y creer, ¿no? Y habéis querido hasta el final, obviamente han llegado esas imprecisiones de las que ya habéis hablado en los últimos minutos, pero es normal en una situación de final de la Champions. Vais a volver, y estoy seguro, y va a volver un conjunto español a la final de la Champions. Y ganaremos en esa ocasión, así que hay que seguir dándole, Juan. Ojalá. Lo que pasa que es complicado. O sea, hacer lo que ha hecho esta gente, o sea, nosotros, la Real Sociedad, es muy difícil. O sea, el poder conseguir una Premier haciendo no sé cuántos puntos, solo perdiendo 3 partidos de 46 y cosas de estar siendo un equipo español, es muy complicado. O sea, solo en la historia solo lo ha hecho uno. Y al final de la Champions de WPG solo llega uno, como si nosotros hoy. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre te pasan estas cosas. Siempre te vienen equipos, como por ejemplo One Mind. Obviamente no es una excusa. O sea, digo que siempre que lo que hay, ¿no? Te viene One Mind, te coge al mejor francés o de los mejores franceses, al mejor inglés, de los mejores ingleses, al mejor portugués o de los mejores, tal. Te lo empieza a meter todo ahí en un equipo y te monta un equipazo. Y los equipos españoles, los equipos nacionales, en su mayoría, pues somos muy nuestros, ¿no? Y nos gusta jugar, pues. Entonces, a ver. Para este tipo de. Para las ligas, es jodido, pero bueno. Ahora, para este tipo de torneos, que ya no importa tanto el tema de que sea de un país, de otro, no sé qué, que es más competir, pues hombre, estos dos equipos, ya no solo One Mind, sino también más. Bueno, te diría que casi que la mayoría de equipos del top europeo tienen muchos mixes, tienen muchos tal, entonces, a ver, es jodido competirles. Porque es muy raro que, al menos desde que yo tengo algo de memoria y conciencia, he visto en muy pocas ocasiones que te gane la Champions un equipo donde la mayoría predominen de una nacionalidad. Siempre va a haber alguno, sí, bueno, de Reino Unido, de lo que quieras, pero bueno, ya es escocés, ya no es inglés como el otro, ¿sabes? Claro. Luego,
El portero, que bueno, como es portero, no importa. Venga, va, el portero alemán, el tal, cual. Bueno, está. Por eso digo que es jodido. O sea, obvio, no lo uso como excusa, ¿eh? O sea, ni mucho menos. O sea, no. Digo, simplemente puntualizo que es muy jodido. Sí, es sí. Muy jodido, porque para llegar a esta... O sea, y lo digo yo, que me, hay que ser honesto. El cuadro que nos ha tocado en Champions... es duro, pero es que el de ellos flipas. O sea, el de ellos, la verdad que... ellos, las cosas como son. Tienen un meritazo de cojones. O sea, han jugado contra Osasuna, han jugado contra Digital, han jugado contra Big Boy, han jugado contra Becklin, ahora han jugado contra nosotros en la final. Hombre, a ver, pues... también es que, es lo que os digo, es más motivo para saber que es muy difícil poder conseguir, o sea, ya no una Champions, sino poder hacer algo en Europa. Es complicadísimo, complicadísimo. El nivel es muy alto, muy alto. O sea, ya lo hemos visto en el Mundial con España. Nos vino Francia, no la mejor Francia, porque le faltaban muchos jugadores a Francia, y aún así nos ganó. O sea, lo gana, ya está, en semifinales y pues te echan. Y pues hoy te viene esta gente en la final con su también equipazo y también te ganan. Y yo qué sé, y luego en Premiers, pues lo mismo. O sea, se juntan ahí los medios que tal, fichan, por lo que digo... Un portugués, un francés, un no sé qué, un no sé cuánto, tal y tal, y también te ganan. ¿Por qué? Porque el nivel que hay en Europa es altísimo. Altísimo. Pero al mismo tiempo tenemos que sentirnos orgullosos de que los bloques españoles normalmente son jugadores españoles y estamos, el estamos es un poco así, estamos siempre peleando títulos, tanto en selección como VPG Premier, como Champions. Siempre se están peleando títulos con la cantera española. Por supuesto. O sea, a mí me gustaría darle valor, no a nosotros, mucho menos, sino en general a todo el equipo, llámese Lleida, llámese Arousa, llámese PMI, nosotros también, por lo que hacemos cuando jugamos Premier, jugamos Europa, un poco en general. ¿Por qué? Porque es lo que digo, nosotros intentamos que igual ellos piensan que somos gilipollas para hacerlo, pero bueno, yo por lo menos a mí me gusta más entrar con mi equipo la mayoría españoles, el jugar a un estilo un poco más único y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que cada equipo que consiga algo en Europa, nosotros por suerte una Premier, Eita llegó a la final de Copa, PMI creo que todas las temporadas se mete en el top 5 o más, yo creo que hay que darle valor porque ya te digo yo, es jodido, pero jodido competir contra estos animales, o sea, muy jodido, así que bueno. Juan, con esto queremos darte las gracias por haberte pasado. Voy a contestar solo un comentario en el chat. B99 says to us, next time get neutral commentators, not ones you could smell who they for. Two explanations. We are not going to make an interview to Inside Freezer that we admire as a manager because we don't speak in Italian and our English is not so good, so we are not going to make this interview, and we are trying to get neutral position, but it is so difficult because at 8:00 we were going to make the stream in our channel, in BPG Spain channel, and Aaron de Losa wants that. Because George Overton is in the hospital, make the streaming in the official BPG streaming. It's so difficult to work with Real Sociedad all the time and not and have a neutral position. But we are screaming the goals of One Mind, and we are congratulate One Mind for being the champions winners. Please, some empathy is good,
But thank you for your feedback. Always, always thank you for your feedback. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir. JKO, placer, increíble, maravilloso, espectacular. Diego, increíble en la realización. Juan, te mandamos un abrazo gigantesco y esperamos que la próxima entrevista sea porque habéis ganado la siguiente VPG Premier. Complicado, ¿eh? No, digámoslo brevemente, no creo que vaya a ser nuestra temporada. Bueno, sí, claro. Ahí está Juan, que no lo ve muy en claro. Y, es que hemos empezado regulares, por eso. O sea, no quiero yo. Se remonta. Yuri, que andas por ahí también. ¿Yuri? No. El seleccionador Under 21. Gracias por haber estado por aquí. De nada. Un partidazo y está muy emocionante. Thank you for being watching this streaming. Thank you and congratulations to One Mind, fantastic new champions winner in this edition in FIFA 23. That's BPG, where the champions play. Thank you so much and support us on Twitter. JKO and Leonidas Madima. See you.